la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, despejadísimo, un sol divino. Podés ir a disfrutar al parque, ahorrás, ¿entendés? Te vas caminando, en vez de tomarte un taxi o un colectivo, te vas caminando al parque, te llevas el mate, mirá, como seguramente están haciendo muchos ahí. Ay, qué lindo. Y te tomás unos mates, aparte haces ejercicio. Ahorrás calorías. Está bien, gastás. No, ahí la gastás. No, está por eso, está bien. No. Gastás calorías. Y ahorrás en comida, tomás. Te llevas el mate, 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 mate. Mate, muy mate, bien. Mate a lo loco. Perfecto. Muy bien. Ahí está, eso quería decir. Gracias, Larita. Ahorrás en kilos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Te voy a dejar con la Pascualina? Voy a seguir ahorrando. Con las cosas ahorre que me sobraron nomás. Voy a hacer otra cosa. Ahorre nomás. Porque viste que pasa a veces que decís, bueno, mira, me queda chico para el relleno, me sobra un poco de relleno, me queda un poco de ricota, ¿qué hago? Para una tarta no me alcanza. Con lo que nos sobró de masa, lo que nos sobró de relleno, algún otro ingrediente que tengas perdido por la heladera, vamos a hacer unas canastitas, ¿sí? Mira lo que tengo acá. Súper fácil el relleno. Voy a cortar primero cebollita de verdeo, ¿sí? Cebolla de verdeo, ¿sí? No la vamos a minimizar, pobre cebolla de verdeo. Un poquito más y ya estamos, ¿sí? Parte blanca y parte verde. La cebolla de verdeo, a mi gusto, la parte verde es mucho más rica que la parte blanca. Vamos a agregarle por acá. Vamos armando el relleno. Ponemos ricota. La ricota que nos sobró. Vamos a agregar queso rallado. Pimienta, no le voy a agregar sal porque ya el queso rallado le agregué una buena cantidad, ya va a quedar bastante saladita. Y por último le voy a agregar un huevo para ligar. Esto yo estoy haciendo canastitas para una tarta, también, va súper rico. Voy a reemplazar la cebolla de verdeo por puerro, que sería algo más clásico. Y vas a mezclar, ¿sí? Muy bien. Vamos mezclando, ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es armar una canastita. Muy bien, relleno listo. Acá no hace falta que lo enfríe porque ya está frío. Vamos a retirar esto por acá. Me juego las manitos. Muy bien, armamos la canastita. Las canastitas quedan hermosas para un cumpleaños, bautismo, fiesta, comunión, casamiento, cartera de la dama, bolsillo del hombre. Quedan hermosas las canastitas. Mirá qué lindas a la vista. Para armar una canastita vas a tener que cortar un círculo como si fuera de tapa de empanada. Y ahora a pellizcar a lo loco. Vamos a pellizcar. Por acá, pellizco. Vuelvo a pellizcar. Pic, sin pegar ni nada. Vuelvo a pellizcar. Ahí va. Está sincronizado, me encanta. Muy bien. Ahí está. Tenemos una canastita o florcita, ¿sí? Vamos con una más. ¿No querés hacer tantos pellizcos? Uno. Dos. Tres, cuatro. Tipo pastelitos también va, ¿sí? Muy bien. Más grandes. Vamos a rellenar. Ay, por favor. Por favor. Muy bien. Sáquenle el dedo a ese muchacho de ahí, por Dios. Muy bien. Rellenamos por acá. Las canastitas van a ceder un poquito en el horno, así que a rellenar en abundancia, ¿sí? Van a crecer un poquito. Entonces, rellenamos por acá. Esto que estoy haciendo ahora, te quedó un poco de jamón y queso, salame, queso y tomate, ¿sabes cómo va también? Flor, una cosa. Decime, Larita. A mí me pasa que por ahí, cuando hago eso y le pongo mucho relleno, en el horno hace pff, y se me abre toda la canasta. Y el relleno va a parar a toda la olla. ¿Qué? Pero tiene que ser un relleno bien pesado eso. Ah. Eso tiene que ser un queso o una carne o algo que ceda, ¿sí? Agregale huevo, así el relleno queda compacto. Huevo, salsa blanca, un poco de almidón, un poco de harina para que el relleno quede entero. Esa es una opción. La otra opción es que pegues los bordes. Yo acá no los pegué porque como es un relleno liviano que en el horno crece pero no estira, lo que hacemos es rellenarlo y lo pegás con un poquito de huevo, un poquito de agua y como si fuera una empanada. Claro. Así te quedas más tranquila. Muy bien. ¿Cuánto se cocinan las canastitas? 5 minutos, 180 grados. Después les muestro cómo quedan porque las tengo por acá. Muy bien, Flor. Te contaba antes de irnos a la pausa que el día sábado fue el Día del Patrimonio Audiovisual, por eso nosotros salimos a preguntarle a la gente en la calle qué película argentina elegirían como parte del patrimonio audiovisual. Y mirá lo que nos contestaron. Mil manos. Bueno, yo pondría Esperando la Carroza y Nueve Reinas porque la verdad es que marcaron un hito en el cine nacional y merecen la pena estar ahí. Nueve Reinas. El Elefante Blanco. El Secreto de Sus Ojos. Sobre todo porque es muy interesante y porque está la cancha Racing.
Pondría El secreto de sus ojos. Me encanta. Desde la actuación, todo. Así que es mi favorita. El secreto de sus ojos. Yo pondría Kamchatka con Darín. El secreto de sus ojos. Nueve reinas con Darín. Yo elegiría Un oso rojo. Pondría Nueve reinas. Es una película que vi hace bastante tiempo y me gustó mucho. Muy bien, ahí estaba concentrada para presentarlos a ellos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gabriel Nessi. Él es director, entre tantas otras cosas, de Días de Vinilo. Gabriel, muchísimas gracias por venir. Bienvenido. Y Gabriela Bernaola, también directora argentina del documental, también próximo. ¿Se estrena? Se estrena dentro de poquito. Dentro de poquito también el documental, que vamos a recordar el nombre, es La Ceremonia del Adiós, el nombre del documental. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a hablar un poco de patrimonio audiovisual. Santi, ¿querés ponernos un poco en contexto? Yo le quería preguntar, y bueno, a ellos contarle, bueno, a los chicos, ya que se entiende por patrimonio audiovisual, porque se toma el cine como una herramienta para documentar lo hecho más importante del siglo XX, siglo XXI, como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo toman ustedes al momento de encarar un proyecto, una peli, que sea o no un posible reflejo de nuestra sociedad, nuestra cultura? Me parece que es muy valioso el cine en ese sentido, ¿no? Para permitirnos hacer memoria de ciertos momentos sociales o en ciertos casos, como el caso de Días de Vinilo, quizás es un pequeño retrato de cómo es estar en una generación de los 30 y, y vivir las pequeñas tragedias cotidianas que viven estos tipos, ¿no? Que son cuestiones más simples, quizás cosas como frustraciones vocacionales o sentimentales, en este caso visto desde la comedia, pero me parece que en general el cine es una gran herramienta para retratar momentos, ¿no? ¿Qué película elegirían ustedes como parte del patrimonio audiovisual? Yo La Patagonia Rebelde. Uh-huh. Me parece que refleja un momento histórico de la Argentina, y me parece que es muy interesante poder tener y recordar estos momentos para la humanidad, digamos, para la historia y la identidad de nuestro país. Es difícil, pero creo que elegiría alguna película de Campanella, de las últimas 4 o 5, que me parece que es un cine que también nos muestra a nosotros, ¿no? Es muy nuestro. Hablemos, perdón, Santi, porque me interesa como contarle a la gente, porque a veces uno cree que el cine es algo fácil de hacer. Por ejemplo, en el caso tuyo, Gaby, que estás haciendo un documental de un documental de por qué no lograste estrenar ese primer documental. Y eso es como, está en la fantasía de todo el mundo, si es fácil o no estrenar una película, cuánto tiempo lleva. Entonces, contanos un poco de tu documental. Sí, exactamente. Bueno, justamente el documental del documental es porque hace 12 años que empecé a grabarlo. Entonces realmente fue muy difícil poder seguir y tratar de realizarlo, de construirlo, de pensarlo, no solamente, digamos, por las cuestiones técnicas, sino por también todo lo que tiene que ver con las cuestiones psicológicas de uno, ¿no? Entonces, un poco trata de esto, de cuáles son los problemas que uno tiene para poder encarar un proyecto y qué tiene que ver con uno mismo, ¿no? Por eso yo lo que hice fue grabar mis sesiones de terapia y a través de esto poder relatar el documental ese que no pude hacer. Uh-huh. Y así poder contar este documental que no pude hacer. En tu caso, Gabriel, lograste estrenar una película que fue exitosísima en el cine argentino, que de paso les recomiendo que la vayan a ver porque es buenísima. ¿Cómo es tu proceso a la hora de elegir una historia y de lograrla concretar? Bueno, fue un proceso bastante largo. De hecho, el guión lo empecé a escribir en el 2002. O sea que desde el momento de la primera escritura hasta el momento del estreno pasó una década. Una década en la cual hubo que enfrentar un montón de obstáculos, ¿no? Como para hacer una película hay que aunar muchas voluntades. Hay que reunir los recursos, encontrar productor, lograr la parte financiera, que no es fácil, ¿no? Después convocar a un elenco. En el caso de Días de Vinilo es un elenco muy grande porque son muchos personajes. Entonces, es un proceso largo. En mi caso suelo escribir mis propias historias, así que es todo un poco parte del mismo proceso, ¿no? Y a medida que uno va esperando para poder filmar, que en mi caso fue una larga espera, el guión es el lugar en el cual uno se puede permitir seguir avanzando con el proyecto. Por eso mismo, el guión tuvo muchísimas reescrituras,
que es la forma de seguir actualizándolo en uno mismo, ¿no? Entre tanta, bueno, espera, demora y obstáculos que tienen para hacer cine ustedes y otros realizadores, ¿cómo es hacer cine en la Argentina? Y si creen que hay un apoyo del público, si algo cambió, ya que las últimas películas más taquilleras son nacionales, o un apoyo del lado del Estado con los polos audiovisuales. Mirá, desde el público creo que hay una cuestión cultural que de a poquito estamos empezando a cambiar. Hay como un gran prejuicio en mucha gente sobre el cine argentino, ¿no? Yo me encontraba con estas reacciones cuando estrenamos Días de Vinilo, de mucha gente diciendo, sí, pero yo no veo cine argentino. Y es una pena que eso ocurra, porque de verdad es que es muy trabajoso hacer una película, ¿no? Y la suerte de una película argentina se juega en los primeros días de exhibición. Que tenemos a veces una batalla un poco desigual con los grandes tanques que vienen de afuera. ¿Por qué hay en los primeros días? ¿Hay algo, yo escuché algo como de un cupo, de butacas, si no vendes tantas, puede ser? Digamos, todas las semanas se estrenan varias películas. Eso hace que haya que ceder cantidad de salas, ¿no? Entonces, una gran película que tenga una respuesta muy masiva, Batman, por ejemplo, hace que producciones nacionales empiecen como a perder un poco de fuerza. Entonces, siempre es una batalla muy dura. Y en los primeros días de exhibición es donde se juega un poco esa suerte. Por eso mismo está bueno no postergar cuando se estrena una película argentina, ¿no? A veces tenemos como la mala costumbre de decir, bueno, ya la voy a ir a ver. Y no es así. Luego sale de cartel. Claro, quizás cuando te acordás ya no está más. Los dos escriben sus guiones, ¿no? Sí. Uh-huh. No, quería agregar, y está esto de la cuota de pantalla, ¿no? Que decías. Que es muy importante, que si en las dos primeras semanas justamente no llega a ir demasiado público, después se saca. Y lo importante es justamente poder ir en estas dos semanas para que la película siga, digamos, en cartel y pueda ser vista por mucha gente. ¿Y cómo se llega a estrenar una película en el cine? Porque sabemos que hay un montón de películas que se filman en nuestro país que nunca llegan a ser vistas comercialmente, más que por ahí, con suerte, en alguna sala como El Gaumont o en alguna sala más chica también. Claro, bueno, en mi caso incluso no va a ser estrenada comercialmente, ¿no? Está dentro del marco de un festival, que es el Festival Internacional de Cine Judío. Uh-huh. Y bueno, gracias a esto también estoy pudiendo estrenarla. ¿Gaby? Bueno, es todo un tema el estreno. Yo por suerte tuve digamos, la suerte de tener un distribuidor fuerte, que fue, bueno, Buenavista, que ellos hicieron posible a través de Patagonic también, de Sudestada, que la película pudiera llegar a varias salas, ¿no? Pero sé que es una suerte que no tienen muchos. Y es muy difícil el camino de la exhibición. Pensá que tardás tanto tiempo en hacerla, en escribirla, en soñarla. Un tiempo en el cual quizás es un tiempo no rentable, ¿viste? Porque no es que estás cobrando mientras la estás haciendo. Uh-huh. Entonces tenés que tener como de verdad mucho, mucho amor por lo que haces, para permitirte tener esa perseverancia y esa espera, ¿no? Y tanta espera y tanto trabajo de mucha gente también, y te la jugás quizás en unos días, ¿viste? No, y tuviste la suerte también de contar con un elenco conocido que seguramente hizo más fácil el estreno de esa película, ¿no? Sin duda, sin duda. El elenco que tuve la suerte de tener también es un orgullo. Y eso obviamente, bueno, los voy a nombrar: Gastón Pauls, Fernán Mirás, Rafael Spregelburg, Ignacio Toselli, Leo Baraglia, y las chicas que son Inés Efrón, Emilia Tías, Carolina Peleriti y Maricela Álvarez. Obviamente que eso te facilita un poco las cosas. Sin duda. Chicos, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer. Seguimos apoyando al cine nacional, que es excelente, que está cada vez mejor y que todos deberíamos ir al cine a ver cine argentino, que es excelente. Muchísimas gracias por haber venido, un placer tenerlos. Nos vamos a ir una pausa, así que date, hay mucho más Mil Manos, tenemos tiempo para cerrar todo, así que no te muevas que ya venimos, dale. Con mi proyector de cine que ilumine el telón, que inicia la función, que sigue al paso que pasan los rayos de la cantidad de luces que proyecta desajuste de la lente y una nube no permite ver la escena.